Nosotros comenzamos desde ayer, ya estábamos prácticamente acá en el cuartel de bomberos. Estuvimos todos haciendo el protocolo de picado de verdura porque ayer hicimos una tanda. Amanecimos toda la noche y los bomberos mismos estuvieron a predisposición. Se hizo todo lo que es el picado de carne y hoy a la mañana se siguió haciendo lo que es el picado de verdura. Y bueno, ahora ya estamos llevando a cabo lo que es la elaboración de las empanadas, que son bastante las que tenemos que elaborar. Entonces empezamos a las 8 de la mañana, empezamos a elaborar las empanadas y todavía estamos en el rumbo de seguir adelante porque son una cantidad demasiado, digamos. Bueno, la gente por ahí preguntaba, bueno, ¿cuánta gente va a estar trabajando en esto? Me imagino que son 200, 300. Comentanos vos, ¿cuántas personas están involucradas en estas 50.000 empanadas? Quisiera decir que ojalá seamos 200 personas, pero en realidad no, somos alrededor de 40 personas que realmente todavía faltan llegar gente que tiene que venir a colaborar, que por sus trabajos no pueden venir, pero está latente que para la noche llegue más gente, entonces para colaborar. Y bueno, en realidad somos 40 personas las que nos estamos abocando. Ayer éramos 10 nomás, que empezamos todo lo que es el picado de verdura, después ya subimos a 15, después ya nos reducimos a 5 personas y así estamos reduciendo y bueno, y subiendo la cantidad de personal como para elaborar esta cantidad de empanadas. Bueno, la gente también por ahí pregunta, Luzmila, porque uno se pone a hacer cálculos y estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se consigue esto? Y yo creo que nada es imposible. Uno cuando se pone una meta fija realmente, si realmente es lo que quiere y si cuando se trata de ayudar a quien uno más necesita, realmente nada te va a detener. Y en esta comunidad industrial, en esta comunidad joven, ellos mismos salen a golpear puertas, salen a tocar cualquier persona y realmente hay respuesta muy favorable de la sociedad más que nada. Y realmente ver también a los comercios, que también yo siempre recalco que a través de todo lo que estamos pasando, que los comercios se solidaricen, ¿no es cierto? Y que nos donen 5 kilos de molida, 2 kilos de molida, todo suma y todo sirve y realmente es algo muy, muy gratificante y muy lindo saber que estos jóvenes, bueno, pueden llegar a lograr este objetivo de 50.000 empanadas que todavía la estamos elaborando. Jóvenes, decía una palabra clave en esto, ¿de qué edad a qué edad son los chicos que están trabajando hoy acá? La persona más pequeña que está trabajando es mi hermano justamente, que tiene 13 años. Él es el más jovencito, digamos, de la comunidad juvenil, pero de ahí en adelante, bueno, tenemos jóvenes de 15, 16, yo tengo 19, y así jóvenes que se van sumando y que realmente es algo muy motivador, digamos, porque muchas veces nos planteamos la manera de decir, bueno, muchos jóvenes en esta altura deben estar, qué sé yo, haciendo tareas, haciendo otro tipo de cosas, otras actividades, y bueno, en realidad estos jóvenes salen a golpear puertas, salen a combatir las batallas más difíciles que tenemos que nosotros enfrentar hoy en día, y realmente se puede. Bueno, también tuvieron ayuda de parte del gobierno, o sea, todos los que pudieron sumar a la causa en esta oportunidad sumaron. Ustedes vienen como con los objetivos muy altos, antes de esto habían hecho 25 ollas de locro, ahora 50.000 empanadas. No te quiero preguntar qué está pasando por la cabeza de ustedes después de esto. No, la verdad que siempre nuestra expectativa es crecer, no siempre estar abajo, digamos. Siempre las ideas acá, yo siempre dije que en Industrialera las ideas sobran. Y estos jóvenes es lindo porque la juventud tienen ideas innovadoras que puede servir en el proceso, digamos, de la sociedad. Y realmente sí, el gobierno, el Estado puso su parte, digamos, su colaboración. Tanto la ministra Damer Benil de Desarrollo Social, Vicegobernación, el intendente también colaboró. El mismo gobernador también nos hizo llegar su colaboración, digamos, y realmente estoy eternamente agradecida porque realmente es un reconocimiento a estos jóvenes que salen a, como yo siempre digo, salen a batallar lo que es tan difícil hoy en día, salir y exponerse a esta gran enfermedad que está arrasando con todo. Bueno, esto está destinado a familias de diferentes barrios de Posadas y también se va a entregar en este lugar, esta es la zona, como digamos, la central. Exactamente, tenemos aproximadamente 20 barrios en los cuales se van a estar repartiendo las empanadas mañana. Y bueno, acá la Chacra 149, el cuartel de bomberos, es la sede central, como bien vos decías. Y acá, bueno, se espera un poquito más de la masividad de la gente. Pero es las empanadas, tanto como el locro y cualquier cosa que nosotros hagamos de ahora en más solidario, es para cualquier estado social, digamos, cualquier clase social puede venir a buscar porque realmente todos salimos golpeados por esto. Entonces, sí llevamos a los barrios más vulnerables, pero también esto está abierto para cualquier persona que quiera venir a buscar, va a recibir su docena de empanadas acompañada con mandioca. Bueno, Luzmila, para cerrar, te quiero pedir que dejes un mensaje para los jóvenes. A veces por ahí cuando se habla de los jóvenes, algunos tienen una opinión, otros tienen otra opinión, pero estos son los jóvenes, ¿sí? Estos son los jóvenes de Posadas, de la Argentina, y que vos puedas dejar un mensaje a toda la gente que esté mirando este video.
el mensaje que yo puedo dejar realmente es que muchas veces pensamos que una gota en el mar no puede ser nada, pero sin embargo esa gota del mar es lo que necesita el mar para seguir creciendo, digamos. Y realmente decirle que no se rindan, que sigan para adelante, que siempre luchen por sus sueños y que nunca, nunca dejen de generar ideas, porque eso es realmente lo que te lleva a crecer, y que siempre sueñen en grande, porque los sueños se hacen realidad.